Bien, bienvenidos todos y todas y todos a Encina. Continuamos con en nuestro último día, ya finalizando este, estas jornadas que, que fueron bastante intensas. ¿sí? Y aquí tenemos, nos acompaña el doctor premio Jesús Sosa Fernández, realizó sus estudios de química en de química de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es doctor por la misma universidad. Ha dictado cursos en nivel medio bachillerato, nivel universitario de posgrado. Fue jefe de departamento de química inorgánica y nuclear y secretario académico de docencia. Eh, ha dirigido numerosas tesis, tanto de maestría como doctorales. Ha publicado artículos en revistas científicas de divulgación, capítulos de libros y libros. Actualmente forma parte de los consejos editoriales de las revistas Acta Universitaria y, como ves, es acreedor de, al Premio Nacional de Química, Andrés Manuel del Río, en el área de docencia, edición 2018. Actualmente se desempeña como consejero universitario de la UNAM. Eh, bueno, su conferencia que nos dará se titula Algunos mal, malos entendidos en la enseñanza de la química. Bueno, buenos días. Eh, un gusto tenerlo aquí con nosotros, eh, Doctor Sosa. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Este, gr gracias a, a todos los organizadores eh, de Encina 6 este, por la invitación. Este, un saludo también a todos mis colegas argentinos y latinoamericanos porque aquí nos están viendo de todas partes. Y, por supuesto, una sentida y enorme disculpa porque se me olvidó que Argentina y México estamos en usos horarios diferentes <laughs> y entonces yo me conecté puntualmente a las 12 del día hora de México, pero allá ya eran las 2 de la tarde en Argentina. Entonces, de perdón, pero muchísimas gracias por este esfuerzo de hacerme un huequito aquí en el este en estas jornadas tan interesantes y por lo que estoy viendo en el chat, la gente está muy contenta, ha estado muy feliz y este parece ser que que ha sido todo un éxito estas jornadas. Entonces, gracias. Eh, sí no sé si quieran que ya comparta. Sí adelante por favor. Sí, ahí vemos el... el ¿Ya aprecio. se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Pues entonces voy a comenzar. Ah, perdón. Déjenme ver. Ah, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues voy empezando. En efecto, voy a hablar de algunos malentendidos en la enseñanza de la química. Este, y esta es un poco la... La hoja de ruta, ¿sí? Este, yo digo que hay en la enseñanza de la química hay verdades a medias, hay clasificaciones y categorías erróneas, términos polisémicos y definiciones que no definen. Entonces déjenme ver si me hace caso. Ay, no me hace caso. ¿Se salió? No, no, seguimos viendo algunos malentendidos. Ah, ya está muy bien. Ya está todo bien. Bueno, este, miren, todos estamos de acuerdo, perfectamente de acuerdo, en que la materia está hecha de átomos, ¿sí? Pero es una verdad a medias, porque materia es todo y es nada, todo es materia, pero entonces no queda muy claro. Y luego, ¿está hecha de átomos? Sí, por supuesto, pero tiene el problema de que los átomos pues, son chiquititititos y que pues no se pueden ver nuestros ojos, nuestra vista no tiene la resolución suficiente. Entonces, si queremos enseñar esto, pues es este, de un término que es todo y es nada, a otro que no se puede ver. ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos hacerlo un poquito más desglosado, ¿sí? hilar un poquito más fino. Y yo creo que es más correcto si nos vamos, decimos todo el detalle, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hechos los objetos y los seres? Pues estamos hechos de materiales. Y esos materiales pueden ser una, o varias sustancias. ¿sí? Habría también que decir que esas sustancias no son una pasta continua de materia, sino que realmente eh, tiene una estructura, una naturaleza corpuscular. Es decir, es como granular, ¿no? tiene granitos de materia, luego nada, granitos de materia, luego nada, espacio vacío, granitos de materia, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de, de entender, porque no lo percibimos nuestros sentidos. Nos dicen lo contrario, lo que vemos es algo continuo y es difícil convencer a los estudiantes nobles este, de todo esto. Pero hay que decirlo: hay que decir que esas sustancias consisten en partículas y esas partículas son tres: átomos, iones y moléculas. A su vez, esas átomos, iones y moléculas tienen una naturaleza eléctrica: es decir, tienen partes positivas, que son los núcleos, y partes negativas que son los electrones. Entonces, bueno, para que quede más claro este asunto de, de las partículas, digo, partículas de importancia química, ¿no? Ya sé que todos los, todos los objetos son objetos físicos, pero bueno, partículas químicas, me refiero a partículas de importancia química, y son tres. Las puse en estricto orden alfabético, átomos, iones y moléculas para no sesgar hacia alguna... Eh, a darle prioridad a alguna de ellas pero miren, en este cuadrito yo tengo dos ejes, uno que es el de la, si están neutras o son cargadas y otro es que si, si tienen un núcleo o tienen varios núcleos entonces los átomos son partículas neutras de un solo núcleo, las moléculas son partículas neutras de varios núcleos y las partículas cargadas son iones, no, son iones como todos sabemos, que podemos clasificarlos en monoatómicos si es un solo núcleo o poliatómicos si son más de un núcleo entonces, este, miren, clasificaciones y categorías erróneas. En química, así es como explicamos este asunto. Primero empezamos con materia, ¿no? Y no con materiales. Pero después decimos: la materia eh, se clasifica en dos, ¿no? Tiene, hay dos tipos de materia: las mezclas y las sustancias puras, ¿sí? No voy a argumentar todavía. Déjenme presentar la, la siguiente ilustración. Es como si nosotros en biología, a nosotros, nos hubieran enseñado qué son los vertebrados de esta manera, la clasificación de los vertebrados de esta manera. Peces puros, anfibios puros, reptiles puros, aves puras, mamíferos puros y mezclas. ¿sí? Es la única disciplina que yo conozco donde las mezclas son una categoría. Las mezclas de categorías, a su vez, es una categoría. Entonces, esto es súper confuso para los alumnos. Además, quiero que ustedes... Piensen también un poquito, ¿qué es un pez puro? Un pez es un pez, y ya, ¿sí? Este, y peor tantito, ¿qué es un pez impuro? Y regreso a, la, a, la, a nuestra definición ¿no? anterior, a nuestra manera de enseñar esta parte del, del temario, que decimos sustancias puras. Pues Con decir sustancias es más que suficiente, una es una sola sustancia, ¿sí? Este, ¿Sustancias impuras? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede una sola sustancia ser impura? una 100% que está solita ella, pues no puede estar ahí. Entonces, en fin, esto es súper confuso y está en todos los libros de texto y nosotros lo repetimos en todos nuestros cursos. ¿sí? Entonces, este. Bueno, ya más desglosado, ¿de qué estamos hechos todos los objetos, cuerpos y seres? Que, pues de materiales, ¿sí? Y esos materiales pueden ser de un solo constituyente, son las sustancias o de varios constituyentes son las mezclas, es decir, los materiales son eh, todas las sustancias y todas las mezclas de sustancias de las que estamos hechos los objetos, los cuerpos y los seres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya una vez la mayoría, la mayoría de las cosas que conocemos son estas de acá, son mezclas. Y luego ya después es el trabajo de los químicos el que hace que podamos separarlas y tenerlas en nuestro anaquel en ¿no? en recipientes especiales, frascos, tanques o lo que sea. Una vez que los separamos en la naturaleza, la mayoría de las sustancias están mezcladas y gracias al trabajo de los químicos podemos aislarlas y eh, envasarlas y almacenarlas. ¿sí? Estas mezclas este, pueden ser heterogéneas o pueden ser homogéneas y de las homogéneas pueden ser disoluciones. ¿sí? Claramente, son, estas son muy engañosas porque a simple vista parecen una sola cosa, pero en realidad son varias. Por ejemplo, agua con sal, pues nadie a, a simple vista no puede saber si es una o dos sustancias mezcladas. Y las heterogéneas son a todo dar, porque esas pues, se ve a simple vista que, que, que son dos, ¿no? Por ejemplo, agua de tamarindo, pues vemos claramente la pulpa, que debe ser una, un material, una sola cosa. Y luego aparte vemos el líquido, que por cierto es café, y el agua es incolora. Entonces debe haber otra sustancia por lo menos que le dé el color café y luego son muy interesantes los coloides porque son algo intermedio entre las disoluciones y las mezclas heterogéneas me atreví a ponerla del lado de las homogéneas porque a simple vista se ve homogénea la leche la mayonesa el, este, ¿cómo se llama? el smog la neblina el, las gelatinas etcétera no son muchas el, el citoplasma la sangre son interesantísimas las emulsiones los perfumes la, bueno los perfumes por las lociones las cremas bueno Interesantísimo. Y entonces no importa ¿eh? si la ponemos a los homogéneas o a las heterogéneas. Lo que pasa es que hay un experimento muy sencillo que nos permite darnos cuenta que son heterogéneas y por eso mucha gente las pone acá. Pero yo con los alumnos se las pongo homogéneas porque es lo que ellos ven. Y entonces yo prefiero ponerla acá. De todos modos siempre hago la aclaración de que es algo intermedio. ¿sí? Aquí están mezclados, pero estos suelen ser, si son líquidos, suelen ser opacos o turbios. ¿sí? Entonces ahí ahí la diferencia con estas que son transparentes las líquidas. ¿sí? Por supuesto, aquí en disoluciones caben todas. Pueden ser disoluciones líquidas, gaseosas como el aire, o puede ser una disolución sólida como son las aleaciones. ¿sí? Entonces, bien, me sigo. ¿sí? Entonces, varias definiciones. ¿Qué son los materiales? Todas las sustancias o mezclas de sustancias de las que están hechos los objetos, los seres y los cuerpos. ¿Qué es sustancia? Un tipo de materia con un conjunto de propiedades específicas e invariables. Este, es un material de aspecto homogéneo, pero que consta de un solo constituyente. Se tienen registradas más de 183 millones de sustancias. ¿Sí? Fíjense que por ahí de agosto del 2011, o sea, hace 10 años, ¿sí? empecé a hacer esta, esta grafiquita, empecé a registrar este, cuántas sustancias hay registradas. La, el Chemical Absax tiene una página donde va diciendo cada... Cada vez que se junta un millón de nuevo de sustancias, se, se, se aumenta, ¿no? O sea, va, va cambiando, digamos, de 63 a 64, de 64 a 65, etcétera, ¿no? Hace mes, mes y medio había, eran 182, ahora son 183. Fíjense lo que ha pasado aquí. En 10 años, este, ¿cuántos son? 120 millones. O sea, de a 12 millones por año, más de un millón por mes. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Pues que los químicos del mundo no tienen vida, no tienen Instagram, no tienen este Telegram, no tienen WhatsApp, no tienen TikTok, no tienen Twitter, ¿sí? Facebook y están metidos en el laboratorio haciendo y haciendo nuevas y nuevas y nuevas nuevas sustancias. Hoy hay 183 millones más las que se acumulen este mes. <laughs> es más, más las que se acumulen esta semana, ¿okay? Bien. Este, nada más por no dejar porque a veces confunde la gente sustancia y partícula, ¿no? Es común que en los noticieros te hablen de la molécula de petróleo, que, que, ni, es una, que ni es una sola sustancia, sino muchas mezcladas, pero obviamente cuando dices gasolí, cuando dices hexano o cuando dices pentano, te refieres a una sustancia y no a las partículas. Entonces, ¿cuál es la relación entre sustancia y partícula? Es la misma que hay entre manada y búfalo, parvada y pájaro, cardumen y pez. Es decir, la sustancia se refiere al colectivo. Y en cambio, la partícula se refiere al individuo. ¿sí? Entonces, vale la pena aclararlo. ¿sí? Y bueno, términos polisémicos. O sea, un mismo término que tiene varios significados. Yo puse estos dos, pero son fundamentales. ¿eh? Son fundamentales. Elemento tiene dos significados. Y composición química también vamos a tener que eh, especificar a qué nos estamos refiriendo en cada caso. Por lo menos son dos también. Entonces, miren, primero con el asunto del elemento. Este. ¿Cómo usamos la palabra elemento? La usamos en dos sentidos. La usamos para referirnos a las sustancias más simples, las que ya no se pueden descomponer en otras, pero también las usamos para decir: aquí está el elemento azufre. En el sulfato, en la fórmula, la S, quiere decir que ahí está, y decimos el elemento azufre. Pero obviamente, esa cosa, que sea lo que sea, pues no es una sustancia. Simple. Estamos hablando de dos escalas diferentes. Estamos hablando de una escala macro, la sustancia, el colectivo, y estamos hablando ya ni siquiera de un átomo, de una molécula o de un ion, sino de una representación, ¿no? De la esencia, una parte que está aquí, que es del azufre y que está en el sulfato. Como lo decía Mendeleev, ¿sí? Mendeleev, para él este era un elemento abstracto, ¿sí? En el cual este, aquí estaba la esencia inmutable que al hacer reacciones químicas siempre iba pasando de un lugar a otro, ¿sí? Aquí también, ¿no? En la. En la forma desarrollada, en la fórmula to totalmente desarrollada, quizá la S, sí. Entonces, que es un elemento. Obviamente, si es, si es una, si es un átomo, pues tampoco hay ningún problema. Eso es el. Entonces son dos cosas distintas. ¿sí? Entonces, este bueno, pues hay que deslindar responsabilidades. No es lo mismo elemento químico que sustancia elemental. Elemento químico y sustancia elemental. A ver si tengo aquí algunas definiciones, sí elemento químico, ya eso ya son con mis propias palabras, no lo dijo Mendeleev, lo, lo, lo he ajustado yo ¿no? a lo que hoy entendemos y a nuestra actualidad. Es una entidad simbólica, el elemento químico, es una entidad simbólica que sirve para representar a los átomos. ¿sí? Los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Se distinguen justamente por el número de protones. Hay 118 elementos distintos. ¿sí? A cada uno se le ha dado un nombre y un símbolo. ¿sí? y se acostumbra a agruparlos en nuestra queridísima tabla periódica de los elementos. ¿sí? Entonces, ¿Y entonces qué son sustancias elementales? Ya las puedo definir. Son aquellas cuya estructura de partículas consta únicamente de átomos del mismo elemento. ¿sí? Es decir, consisten de un solo elemento. Puede ser un solo átomo o el mismo repetido varias veces. Por ejemplo, el neón consiste en átomos sueltos, pero en cambio este el oxígeno... Son moléculas diatómicas. El fósforo son moléculas tetraatómicas. El azufre, octaatómicas. Y hay otros que son un número indefinido, enormemente grande, como son los metales, o como es el caso del grafito o del diamante, ¿sí? en los cuales hay N, pero todos son de carbono, todos son de sodio. ¿sí? Entonces, eh, bueno, ya también puedo hablar de sustancias compuestas. Son aquellas que en su estructura contienen átomos de distinto tipo. Es decir, están compuestas, del nombre, de distintos elementos. Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Cloro de sodio, dióxido de silicio, dióxido de carbono, ¿sí? Pero para fácil, ¿sí? Para fácil, rápido. ¿Qué son las sustancias elementales? Pues las que están constituidas por un solo elemento, punto. ¿Qué son las sustancias compuestas? Las que están compuestas, vaya la redundancia, por distintos elementos, ¿sí? Fácil, un solo elemento, elementales, por su nombre compuestas por distintos elementos compuestas ¿sí? el nombre lo dice y entonces bueno este composición química también aquí hay dos y también esto es muy confuso sí porque miren cuando hablamos de composición química hablamos eh, por ejemplo de estas no que decimos en una mezcla qué sustancias están mezcladas y en qué proporción por ejemplo si estamos hablando de una cerveza por ejemplo podría ser de eso, de cada 100 mililitros de cerveza, 4.5 mililitros son de alcohol, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la composición de la mezcla, la composición química de la mezcla, qué sustancias y en qué proporción. Pero si estoy hablando de una sola sustancia, allí lo que estoy, de lo que voy a hablar es de cuáles elementos conforman a la sustancia y en qué proporción. Es distinto, ¿sí? Es distinto. Este, bueno, entonces, es como si tuviéramos... Este, una mezcla de grillos y arañas. Entonces, en una, en las mezclas, preguntamos cuántas arañas hay y cuántos grillos. Y en la otra, agarramos una sola a los grillos y decimos cuántas patas tienes, cuántas cabezas tiene, cuántas antenas tiene. Y, acá, y por otro lado, a la araña y hacemos lo mismo. Son dos cosas distintas, ¿sí? Ontológicamente diferentes. Por lo tanto, no debemos confundirlas. Cuando decimos composición química, hablamos sin. A, a, sin aclarar si son mezclas o son sustancias. Esa es la composición química de una mezcla o es la composición química de una sustancia, porque son dos cosas diferentes. Y otra vez, una diferencia entre macro, y na, entre escala macroscópica y escala nanoscópica o subnanoscópica. ¿sí? Entonces, es una confusión enorme la que generamos en nuestros pobrecitos alumnos. ¿sí? Este, clasificación de sustancias. Siempre, o sea, no sé qué obsesión tenemos con las dicotomías, porque queremos que hayan dos, elementales y compuestas, ¿no? Iónicas y covalentes, metálicas y no metálicas, o sea, elementos y compuestos, iónicos y covalentes, metales y no metales. Pero, ¿sí? Es un poquito más que eso, ¿sí? Por lo menos cuatro categorías, ¿sí? La primera división es entre las que forman redes y las que no forman redes, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, este... Eh, de las que forman redes son tres las metálicas, las iónicas y las covalentes reticulares que yo así le puse, pero ustedes en los libros las vamos a encontrar siempre nosotros las vamos a encontrar como sólidos covalentes ¿sí? y, este, y por supuesto las no reticulares que son las, básicamente las moleculares entre paréntesis le puse y atómicas, porque pobrecitos gases nobles, también tienen derecho, ¿no? son, este, son básicamente sustancias cuyas partículas están sueltas, ¿sí? Son, están, están son partículas discretas, no están formando una red, y entonces son t -t -t las moleculares, pero también están los gases nobles que consisten en átomos sueltos. Los únicos seis que consisten en átomos sueltos. ¿sí? Por supuesto que no pongo aloganesón porque de ese, pues, nada dura una milésima de segundo, ¿no? Su vida media, pero si durara, sería un átomo. Serían átomos sueltos. Quizás, no sé. Entonces, bueno, pero miren, aquí están las estructuras. De los metales, de los iones, ¿no? Hasta estas este, que están alternados los iones con carga opuesta, esta red covalente, en, que es un entramado tridimensional del precioso diamante, y obviamente las moléculas sueltas. Estas estructuras explican por qué los este, metales conducen la electricidad, también explica por qué estos este, no la conducen en estado sólido, pero sí la pueden conducir en estado líquido o en solución acuosa, también explica estos por qué son tan aburridazos y no conduce la electricidad nada nunca y esto tampoco que conduce la electricidad solo estos dos sí entonces eh, también estos tienen bajos puntos de fusión y todos estos los que forman redes tienen altos puntos de fusión en general sí hay excepciones este, o sea que la pregunta es eres reticular o no eres reticular esa es la pregunta ¿sí? that is the question y bueno obviamente a la naturaleza no no toma clases con nosotros, no va a las aulas y se sienta, ni, ni, ni prende su Zoom para ver, para tomar clases de química. Entonces ella hace lo que ella quiere, ¿sí? No tiene por qué hacernos caso con nuestros modelos. Y entonces este modelito de estas cuatro clasificaciones, en realidad son cuatro categorías ideales, ¿sí? No son la realidad. Las reales, las sustancias reales, se acomodan en algún lugar de este tetraedro. Yo aquí escogí algunos este, interesantes, nada más para platicarlos. Por ejemplo, este fluoricesio, que es el más iónico posible en una sustancia binaria, y cesio, no alcanza a llegar al 100% de carácter iónico, se quedará como por el 90%. El sodio, que es el, la sustancia iónica por excelencia, el ejemplo, ¿no? La más representativa sustancia iónica de las que hay, la sal, este, Apenas es 60% de carácter iónico, ¿sí? El agua es una sustancia no reticular, es decir, molecular, pero como que se está queriendo hacer iónica, es bastante polar. Como que se está queriendo hacer iónica. Es algo así como la sustancia iónica que quiso ser, pero no pudo, ¿sí? La, la sustancia iónica que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. que Bueno, etcétera. Aquí, en las no reticulares, este yodo, que es no reticular, como que se está queriendo hacer reticular. Todos hemos visto las laminillas, ¿no? De yodo, que tiene un brillo metálico, y que como que se está, y además pues ya se nota, ya es un sólido, no es un gas, no es un líquido, ya es un sólido por acá. Mercurio, que debería ser muy, muy metálico, pues como que se está haciendo atómico, porque véanlo, ¿sí? ya no está, ya es líquido, ¿sí? Como que se, la red, el entramado, como que se está rompiendo el entramado metálico. El grafito, todos sabemos que el grafito es el electrodo por excelencia, ¿no? el que más se usa en electroquímica, y es que tiene una parte que sí es totalmente covalente reticular, pero una parte en medio de las capas que es prácticamente metálica. Ahí están deslocalizados los electrones y se mueven con toda facilidad, pocamente, es decir, poco atraídos, perdón, débilmente atraídos. Y aquí el dióxido de silicio, que yo lo puse del iónico, pero es normalmente más correcto ponerlo acá como covalente reticular, pero está ahí intermedio, ¿no? Entre lo iónico y lo covalente reticular. ¿sí? Este. Rápidamente, una, este, un algoritmo para clasificar sustancias. Entonces, una sustancia, la paso por aquí y le pregunto que si es gaseosa. Sí, si, sí, si, se viene para acá a no reticular. Si no, se sigue al esquema. Aquí pregunto, oye, ¿es líquida? Sí, si, sí, si, pregunto si conduce la electricidad en estado líquido. Sí, si, sí. Si, pues es el mercurio o es el galio, si estamos a más de, de a, a 20 y tantos grados, casi a 30 grados, es este, ¿no? Con la palma de nuestra mano se funde el galio. Si no, entonces es no reticular. Es decir, si por aquí pasamos agua o etanol, pasamos etanol, va a llegar acá, no conduce la electricidad y se viene para acá, ¿sí? Luego, acá me quedé con que eran los líquidos, pero si no es líquido, pues tiene que ser sólido. La primera pregunta es si tiene un bajo punto de fusión. Yo pongo aquí bajo punto de fusión, como el que usamos en el, que nuestra clave, nuestro, lo que nos indique si es bajo o es alto, sea el termómetro que usamos en el laboratorio escolar, o sea, de 400 grados. Abajo de 400 grados, yo voy a decir que es menor que es bajo punto de fusión, y entonces me lo mandaría para acá, en general, ¿eh? me lo manda para acá. Si, tiene, si no tiene bajo punto de fusión, si tiene alto punto de fusión, pregunto, ¿conduce en estado sólido? Pues es un metal. No conduce en estado sólido, entonces primero le pregunto, oye, si lo disuelvo en agua y le hago el experimento, ¿conduce en, estado, en solución acosa? Si sí, sí, es un iónico. Si no, tengo que hacer un experimento muy difícil de hacer, que es fundir, fundir el, 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 la sustancia y ver si conduce en, esta, en estado líquido. ¿sí? Entonces, si sí conduce, también es iónica, porque. Hay algunas sustancias iónicas que no se disuelven en agua. Entonces, por eso no pude hacer el experimento acá. Entonces, lo, te, lo hago de esta manera. Si yo alguna vez vi hacerlo a una maestra mía de cuando yo era. No, yo ya era colega, y ella lo metía a la mufla, el cloro de sodio, lo fundía y así en líquido, metía los electrodos y prendía el foco. ¿sí? Y bueno, si no, pues, pues no condujo de ninguna manera, ¿no? Entonces, esta cosa tiene alto punto de fusión, no conduce sólido, no conduce líquido, nada. Covalente reticular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este, clasificación de enlaces. Tres, covalente, iónico y metálico. Pero, ¿sí? Este, con, casi siempre cuando hablamos del enlace, como no hablamos de la naturaleza eléctrica de las sustancias, de las partículas, entonces el muchacho, la, la muchacha se queda un poco con la idea de que el enlace es una especie de cuerda que amarra a los átomos. De hecho, hasta piensan que al romperse la cuerda van a salir disparados, como, como si lo natural fuera, este ¿cómo se llama?, eh, estar separados. Cuando lo natural es estar unidos, enlazados. Entonces, los átomos siempre se quieren juntar por una razón muy simple, porque predominan las atracciones. Aquí pongo con cargas puntuales, con puntos cargados, un poco cuál es la idea. Aquí tenemos cuatro cargas, ¿no? dos negativas, dos positivas y hay cuatro atracciones, ¿sí? Hay cuatro atracciones entre estos, este con este, este con este, etcétera, pero solamente hay dos repulsiones, la de positivo con positivo y negativo con negativo. O sea, en otras palabras, ¿sí? Este son más los términos de atracción, son más las atracciones que las repulsiones. Son cuatro atracciones contra solo dos repulsiones. Y no solo eso, ¿sí? Aquí es respecto a R, ¿no? La energía potencial pero aquí es R raíz de 2, ¿sí? O sea que este o sea que aquí esto como esto es más que 1, ¿no? La raíz de 2. Esta distancia entre las opuestos están en la hipotenusa, es más larga que estas distancias en los catetos. De tal manera que cada atracción, ¿sí? Cada atracción es más fuerte que cada repulsión. Entonces le gana por las dos razones, porque son más y porque cada uno es más fuerte que cada atracción es más fuerte que las repulsiones de todas todas ganan las atracciones lo espontáneo lo normal lo natural es la formación de enlaces lo difícil es la ruptura de enlaces para romper un enlace tenemos que hacer esfuerzo tenemos que hacer trabajo sí en cambio el otro no el otro es espontáneo o sea si agarramos las cargas puntuales las echamos para arriba pum se van a juntar ¿sí? de esta manera entonces ahí está sí bueno eh, y entonces interacciones químicas fíjense que yo sí veo dos distintas sí las interacciones que son entre los núcleos y los electrones de adentro del sistema entre los núcleos y los electrones de adentro intra sí y veo otras interacciones que son entre partículas vecinas sí las intras son claramente el enlace covalente no que normalmente representamos como x rayita y sí que es una interacción eléctrica entre dos electrones y dos cores esto de cores son los núcleos con, que incluye a todos los electrones internos, ¿sí? sin los de la última capa. ¿sí? Lo que pasa es que normalmente cuando ponemos el símbolo es un core, lo que estamos refiriendo. Y en cambio, en los metales, bueno, no, perdón, es igual, es parecidísimo, solo que en vez de que sea dos a dos, es muchos con muchos, ¿sí? Muchos electrones interactuando eléctricamente con muchos cores o núcleos, ¿sí? Y entonces eso es lo que da el, el esquema este, metálico, ¿sí? Y, pero en cambio, fíjense, el enlace iónico, el enlace iónico es entre partículas vecinas, entre el clorato, ¿no? Que es una cosa grandotota donde adentro tiene un montonal de enlaces covalentes y el amonio y el ion amonio, por qué porque también tiene un montonal de enlaces covalentes. Pero la interacción es entre esos dos, es otra cosa, otra vez es otra escala. Esto estábamos hablando de menos del de de orden de los angstroms. Y en ese estamos hablando del orden de los tres ANSONS, tres veces más. ¿sí? Entonces, claro, vamos a la que sigue. ¿sí? En el enlace covalente y en el enlace metálico, son interacciones eléctricas entre núcleos y electrones adentro, por lo cual requerimos de la mecánica cuántica para poder hacer una descripción adecuada del asunto. ¿sí? En cambio acá, como las distancias son más, ya, más grandes, son mayores, también son eh, interacciones eléctricas. Interacciones eléctricas pero ahora es entre partículas vecinas, que están más lejos. Y por lo tanto, por supuesto que la mecánica cuántica lo puede describir perfectamente bien. Pero también podemos usar modelitos clásicos, como es decir que los iones sean puntos cargados y que las partículas neutras sean dipolos eléctricos, y para poderlo describir. Es menos buena esta descripción. Este. Pero es buena todavía, ¿sí? O sea, nos da bastante idea de lo que está pasando. Por supuesto que es mejor la mecánica cuántica, pero no esa fuerza que tengamos que usar la mecánica cuántica. Por lo tanto, esto se los podemos platicar a nuestros alumnos desde bachillerato, ¿sí? Y este, porque lo único que necesitan ellos es saber ley de Coulomb. ¿sí? Y entonces, este, bueno, ¿por qué me interesa la, la interacción entre partículas vecinas? Porque fíjense, esto me permite, por ejemplo, este, pues ver que partículas entre sí se atraen. También se atraen, ¿eh? Porque son la parte positiva de una molécula con la parte negativa de la otra, y así. Y entonces, esto está muy interesante, porque Porque nos puede, este, nos puede explicar varias cosas que, que son fundamentales si queremos enganchar a nuestros alumnos, que se involucren, que les guste. Y, porque lo que hace que te guste algo es que lo entiendas. Cuando no lo entiendes, te da coraje y te vas. ¿Sí? Te puedes ir físicamente o te puedes ir nada más mentalmente, ¿no? Entonces te puedes pensar en otra cosa, sacas por ahí debajo tu, 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 este, tu celular, te pones a chatear este, o simplemente pues nada más, ¿no? O pones cara de que sí te interesa y no te interesa. Pero es que nos puede explicar cosas muy directas y muy fáciles. Por lo pronto, estados físicos de los materiales y patrones de solubilidad. Y todavía si queremos ir un poquito más lejos, un poquito de reactividad, ¿no? Un poquito de... de Cómo un, un nucleófilo cómo busca la parte positiva de un enlace polar o cómo un electrófilo busca la parte negativa de un enlace polar, etcétera. Sí. Y entonces, este, bueno, me sigo. Definiciones que no definen. Ahí está. Que este es un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque dice la química es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios. Palabras más, palabras menos, está repetida en todos los libros y en todos nuestros cursos. Sí. Pero miren aprovechando la magia del PowerPoint, un teclazo, un clic y aquí también aplica. Entonces no define, porque si definir es decir dónde empieza una, dónde acaba, perdón, dónde acaba una y dónde empieza la otra, pues entonces no me queda claro. Hay algo que de veras la química sea diferente de la física o las dos son iguales. Sí. Entonces bueno, bien. A mí me gusta más esta definición. Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos en los que se forman unas sustancias a partir de otras. Tiene que haber una sustancia nueva que se haya formado, si no, no es química. ¿sí? Entonces, si yo rompo una hoja de papel, pues por supuesto que, que hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio en su estructura y hubo un cambio físico, y un que... pero sigue siendo celulosa. Las dos partes siguen siendo celulosa. Aunque se hayan roto enlaces sigue siendo celulosa, ¿sí? Entonces este, en cambio, si yo este, bueno, cualquier otra cosa en la que aparece una sustancia, eso sí es un cambio químico, ¿ok? Pero este, se necesita un laboratorio, ¿sí? Para llevar la, la muestra, decir, dime si aquí hay una nueva sustancia. O se necesita experiencia. Los químicos pues ya sabemos en cuáles hay reacción y en cuáles no. Rápidamente un este, ¿cómo se llama? Un algoritmo para ver si es físico, químico o qué. Un proceso natural, la primera pregunta es: ¿se conservan las sustancias? Si sí, sí, es un cambio físico. Si no, entonces pregunto: ¿se conservan los núcleos? Si sí, sí, no, es un cambio nuclear. Si sí, sí, tengo que volver a preguntar: ¿en el cambio, en el proceso, participaron agentes biológicos? Es decir, ¿los agentes biológicos causaron el cambio, provocaron el cambio? Si sí, sí, es un bioquímico. Si no, es un químico. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, rápidamente, dónde creo yo que están las cosas interesantes, ¿Sí? este, un poquito eh, los conceptos importantes. Primeramente, no, para poder hablar de reacción química, después, pues necesitamos la química descriptiva, donde clasificamos sustancias, vemos sus propiedades, pero también necesitamos este asunto de la, este, primero de las partículas que no son una pasta continua, sino que está hecha de partículas, la naturaleza eléctrica de esas este, pastas continuas, y estas sustancias también, tenemos que ver su nombre, y eso. Entonces, esta es la parte del siglo XIX, donde vimos que tenían naturaleza eléctrica y que eran partículas, y esta parte es muy bonita porque es muy, muy, muy química, ¿sí? Es justamente donde vemos tabla periódica de los elementos, entonces también está aquí, a partir de esto está la definición de elementos podemos hacer la composición química en función de los elementos y podemos nombrar las sustancias en función de su composición química. Y aparte de la tabla periódica, también podemos hablar de una representación, es decir, nos inventamos un cómo representar esas partículas que no se ven con las estructuras de Lewis, que son nuestra cosa, y luego también con el asunto de la repulsión de pares electrónicas de Gillespie, que podemos hablar de la forma ¿no? de, este, de las partículas, y podemos también... A partir de la electronegatividad, hablar de polaridad, todo esto nos va a permitir hablar de las estructuras de las sustancias donde está la interacción núcleo-electrón, ¿no? Para los enlaces covalente y metálico, y la de partícula partícula para los, el enlace iónico y las interacciones dipolares. Entonces, este, muy bien. Este, para mí, ¿sí? Van a decir que, que los mexicanos somos igual o más cursis que los argentinos, pero pues sí, sí es cierto, sí son los cursis, por eso puse aquí mi corazoncito, ¿sí? Yo creo que estas, ¿cuáles son? Ocho, ¿sí? Son los, el corazón de la estructura de las sustancias, ¿sí? La, la, ¿Qué son las sustancias? Que están formadas por partículas? ¿Qué es elemento químico? La tabla periódica, naturaleza eléctrica, eh, Lewis, Gillespie y polaridad, ¿sí? Y a partir de ahí se genera todo lo demás. Ah voy terminando y creo que voy bien, sí. Entonces este, ya nada más a materia de resumen, a manera de resumen, perdón, sí. Este, hablemos de materiales, ¿no? Porque el material, los materiales es algo que, que los muchachos conocen, que está dentro de su de su vida cotidiana y que les significa algo, sí. Materia es todo y es nada. Pero esos materiales recordemos que son todas las sustancias y mezclas de sustancias, todo, sí. Las mezclas y las sustancias, sí. Entonces este las mezclas, simple y sencillamente, no nos hagamos bolas con las definiciones esas de que si composición constante o composición variable, que, que, que no tiene sentido, por lo, el ejemplo que puse con los grillos y con las arañas. Entonces, este, no, simple y sencillamente, si son varias sustancias, pues es, es una mezcla. Si es una sola sustancia, si es una sola constituyente, pues es una sola sustancia. ¿okay? Partículas atómicas son tres, ¿no? Átomos, iones y moléculas, porque a veces no, hablamos como si solo fueran los átomos, a veces hablamos como si solo fueran las moléculas, y de los iones simplemente, pues cuando ya hay que hablar de ellos, hablamos, pero nunca dijimos que eran parte de las partículas químicas. ¿sí? Es muy común cuando decimos, ¿no? La materia está hecha de átomos. Yo diría, las sustancias están hechas de átomos, iones y moléculas. Y luego, eh, bueno, Sí, ser claros que no es lo mismo sustancia elemental que elemento. Yo hago eso, ¿sí? No, no tiene nada de malo que usemos la misma palabra para las dos cosas que son diferentes, siempre y cuando, siempre y cuando aclaremos en cada caso. Hoy te estoy hablando de la entidad simbólica que sirve para representar, punto, ¿no? Hoy te estoy hablando de la sustancia simple. Yo con mis alumnos lo que hago es que, claramente, si voy a hablar de elemento, digo elemento. Y si voy a hablar de sustancia simple, digo sustancia elemental. También aclarar. Que hay, dos, o sea, que hay dos cosas a las que llamamos composición química: la composición química de las mezclas y la composición química de las sustancias. Y de las interacciones químicas, distinguir que hay las que son núcleoelectrónicas adentro del sistema y las que son entre partículas vecinas. ¿sí? Eso les va a dar mucha tranquilidad a los alumnos y van a entender más y van a entender mejor. ¿sí? Y luego, por último, una verdadera perla. Acá en México. Cuando yo fui estudiante y mis colegas, mis amigos, perdón, de generación fuimos estudiantes, así nos enseñaron la mol. No sé si sea igual en el resto de Latinoamérica, no sé si sea igual allá en Argentina, pero a mí me la enseñaron así. Mol es el peso molecular expresado en gramos. ¿sí? Pero ni es peso, ni es molecular, ni se expresa en gramos. Muchas gracias. Muy bien, eh, muchas gracias, eh, doctor Sosa. Eh, muy, 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 muy interesante su, su charla. Y, y bueno, y ahora empezamos a abrir el espacio de, de dudas y consultas. Si, hay, si alguien eh, tiene alguna consulta o, o comentarios o... O dudas que le pueden plantear a, a, al doctor. Este, siéntase, sí, a, hay alguien. Ana Suárez, sí, que levantó las manos. Si tiene el, el micrófono abierto, eh, le puede hacer la pregunta directamente. Buenos días, doctor Plinio. Yo soy acá de Corrientes Capital Argentina, un gusto en conocerlo. La Ay, verdad, muy, sí. este, muy contenta con todas sus apreciaciones, con todos los organizadores, todos los colegas. Mi yo soy profesora en química eh, y eh, mi pregunta es, ¿usted cree que estos malos entendidos se dan desde la formación en el profesorado o ya lo traemos eh, como conceptos este, no bien establecidos y que ya lo traemos en nuestra, en nuestra propia historia educativa? Claro, sí, yo, yo creo que la culpa es de la historia. Es decir, la, la química, como toda otra actividad humana, eh, es, es parte de la historia. Y entonces, lo que ha pasado, co como creo yo que ocurre, es que el, el investigador va generando los conocimientos, va es como si fuera un minero que está en la frontera del conocimiento y va escarbando y va sacando ¿no? los minerales que son el conocimiento, los va echando para atrás y, y, y ahí quedan. ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que viene? Que inmediatamente... Alguien con eso hace un libro, bueno, bien los artículos primero, científicos, luego alguien hace un libro, pero ese libro se queda ahí 20 años, 30 años, con lo que el conocimiento del momento, ¿sí? Es decir, la, 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 la docencia no evoluciona a la misma velocidad que van evolucionando los conceptos. Entonces quedan, yo les llamo así conceptos fósiles, ¿sí? No es que estén mal, ¿sí? El concepto de Valencia fue esencial. ¿no? Durante mucha época, porque no se conocía nada de la estructura atómica, entonces lo único que había era con cuántos se une y con cuántos no se une. ¿sí? Y hoy por hoy, a, a mi gusto, es un, es un obstáculo epistemológico. ¿no? Y algunas de las cosas que dije aquí, pues simplemente se, pues así se decía antes. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que luego después otros volvemos a escribir libros en otras generaciones, pero pues lo primero que hacemos es repetir lo que estaba antes. ¿sí? Da mucho miedo escribirlo de otro modo. Porque están todos nuestros pares que nos van a decir, no, así no es, mira. Y cuando tú digas, no, sí, así es, te va a decir, no, porque mira, Chang, el del libro de química de Chang, velo cómo lo dice. Y tú no eres Chang, y él sí es Chang. ¿no? y Entonces, te, entonces hay, una, hay un asunto en el que uno va repitiendo los conceptos tal y como están, aunque uno los, nosotros los entendemos bien, ¿eh? no es que los profesores no entendamos. Lo que pasa es nos aprendimos leyendo entre líneas pero lo volvemos a explicar de la misma manera como nos explicaban a nosotros y los que aprenden alumnos nuestros aprenden igual que nosotros leyendo entre líneas ¿sí? yo lo único que digo es por qué no al, llamamos al pan pan y, y al vino vino ¿sí? entonces este, claro si sí suena a subversión y si sí suena a, a herejía pero este pero digamos Chang mismo no podría decirme que estoy equivocado o sea alguien me dice pues no lo pongas en mi libro, ¿no? Ya yo no, te, yo no te pongo el bobo de tu libro, pero si yo le digo, oye, pero a ver, dime en qué estoy mal, no me lo va a poder decir, porque, porque así es, o sea, yo nomás lo que hice fue una labor así como de enciclopedista, ¿no? De poner definiciones que sí tengan que ver con el concepto que estamos hablando. ¿sí? De eso sería mi... mi o sea, que no es culpa de los profes y, y no es culpa quizás Pero pues es así, yo, yo también pienso una cosa, si nos fuéramos al derecho, a la disciplina de los abogados al derecho, haya de haber cosas idénticas, parecidas. Y si nos vamos a la psicología también las ha de ver, y si nos vamos a, a la filosofía también, todo, ¿sí? Porque no podemos estar fuera de la historia. Estamos en la historia. Es la historia. Uh -huh. Gracias, doctor Plinio. Sí, de nada. Maestra. Sí, muchas gracias, Ana, por tu consulta. Sí, y aquí en el, en el chat. Están agradeciendo eh, a su exposición, que es, es, es muy enriquecedora, ¿sí? como Claudia dice, eh, es que es enriquecedora, eh, también que, que es de Rivera Uruguay, es Uruguay, y que también lo están saludando, ¿sí? Daniela Castillo, ¿sí? que dice que es excelente su presentación, así que le agradecemos mucho, sí, también acaba de levantar la mano eh, Luis Miguel Trejo, sí, por favor, si tiene el... El micrófono para que le pueda hacer la, la consulta o comentario. Bueno, primero que nada, felicidades, Piño, muy bien. Eh, me gustaría que aprovecharas la oportunidad para comentarles lo que has hecho sobre tabla periódica, las cápsulas, para que hagas eh, promoción, pero también que nos digas de, de esta investigación que has hecho sobre tabla periódica, qué es lo que más te ha interesado, qué es algún dato curioso que nos quieras compartir. Felicidades otra vez, muchas gracias. Claro. Gracias, gracias, Luis Miguel. Este, sí, déjenme platicarles a todos los que nos están viendo y oyendo que me invitaron hace dos años cuando era el año internacional de la tabla periódica a dar unas cápsulas, este, en Radio UNAM, es el, la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me dan cinco minutos los miércoles de diez para las diez a las diez, más o menos, diez minutos, pero al final son como cinco, este, para que yo hablara de un elemento en, ca en cada ocasión. Ya pasaron dos años, ya me aventé los 118 elementos, ahora estoy hablando de química en general, pero sí estuvo muy bien porque yo tuve que ir investigando todos los elementos, todos, todos, todos los elementos, e ir este, platicando al respecto. Y entonces lo que me pregunta Luis Miguel, este, sí, a mí lo que más me ha llamado la atención han sido, bueno, han sido va varias cosas. La primera es la enorme hazaña científica. De cada uno de los descubrimientos. ¿sí? Pongo un, un ejemplo nada más. El, el argón. Entonces, este, lo que hacen ellos es que este, licúan el, el aire, lo hacen líquido, ¿no? Este, lo, le meten presión, no sé cómo le hagan, lo hacen líquido, pum, y ya. Y luego después lo destilan fraccionadamente. Entonces, salen el nitrógeno, sale el oxígeno, y después ellos, y separan, separan el, bueno, separan el nitrógeno, el, el oxígeno. Y entonces, este eh, Resulta que para ellos asegurarse que sí es nitrógeno, por otro lado, con una reacción química normal, común y corriente hecha aquí en el laboratorio, otro de los investigadores estaban asociados, estaban este, eh, colaborando ambos, eh, prepara eh, nitrógeno. ¿sí? Y entonces ese nitrógeno, ya que lo tienen aislado, le miden la densidad ambos. ¿sí? Y entonces les da casi igual. Pero no es exactamente igual. O sea, el del que está, hay una diferencia entre uno y el otro de, de, de densidad. Y la densidad de uno es una milésima parte mayor que la del otro. Una milésima parte mayor que la del otro. ¿sí? Entonces yo digo, si, yo hubiera, si, si hubiera sido yo el investigador, yo hubiera dicho, o sea, si es pues una milésima, pues, es el error experimental, ¿no? no si pues es, es nitrógeno. Pero ellos no, ellos ¿no? Ellos estaban tan confiados en su, en su, este, técnica, en su procedimiento, su metodología de análisis, en su química analítica, que ellos estaban seguros que si había una diferencia es porque había, porque, porque algo había más. Y entonces dijeron, entonces la del aire que es la que era donde la densidad mayor, dijo, pues ahí debe haber alguna otra cosa, sí, una milésima de diferencia. Y se pusieron, y entonces volvieron a licuar, volvieron a, a separar. Este, por destilación fraccionada y encontraron el argón, ¿sí? Y ese fue el de menos, porque después se encontraron los que siguieron, el criptón, el xenón, el, el radón. Entonces, ¿qué es esto? Pero así como esas, todas, ¿no? Todo el asunto de la minería, ¿sí? Muchos de los metales, o sea, eran este, geólogos, o eran mineral, miner, bueno, los que se a, a la minería, a la mineralogía, mineralogos, mineral, eso, como se diga, ¿sí? Este, increíble, pero todos ellos sabían mucha química y mucha química analítica. No nomás es química analítica, también es química. Porque ellos agarraban la muestra y ¿qué hacían? Ácido, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Y luego después ellos decían, pues ha de haber formado el cloruro, o sea, ha de haber formado el sulfato, o sea, ha de formado. Normalmente eran óxidos lo que sacaban de, la, de, la, de las rocas. Y pum, 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 hacer la química del asunto y a, y a separarla. Entonces, la, la mayoría de los elementos se descubrieron sin haberlos aislado como sustancias elementales. Es decir, nomás decían, yo creo que tenía un óxido, formé su cloruro y su cloruro no se parece a ningún cloruro que yo conozca. Entonces, ah, ese era el de otro elemento. Así. Entonces, muy interesante. Y luego después ya nada más, este, me, me gustó mucho los lantanoides. Ya no se llaman lantánidos. La Yupac la ya le cambió el nombre, se llaman lantanoides. Son... Impresionantes, son maravillosos, o sea, hacen cosas preciosas, tienen propiedades magnéticas, propiedades pues, de, de dureza para la construcción, es para hacer aleaciones, tienen también propiedades ópticas para hacer láseres o para hacer eh, que, la, que la luz se vea más blanca o que tenga un tono más azul, etcétera. Son realmente fascinantes. Obviamente, nuestros metales de el bloque D, los de transición, también son muy bonitos. Y ambos son muy bonitos porque tienen muchos electrones desapareados o pueden llegar a tener muchos electrones desapareados, lo cual lo, los hace interesantísimos. ¿no? Eh, también hay una cosa interesante, ah, ya la última, para decirlo. También la otra cosa que vi es que las famosas propiedades periódicas ni son tan periódicas ni son tan regulares. Realmente... Hay muchas, muchas excepciones, muchas, muchas excepciones. Por ejemplo, hablaba de la contracción lantánida, Nos pues resulta que eh, en el bloque de el de la serie, el de la primera, el de la segunda serie de transición se parece mucho en tamaño al de la tercera serie y debería ser mucho más grandote el de abajo, pero no lo es. Sí, Pero eso hace interesante. Y otra cosa, ay, me gustaban mucho los nombres que les ponían antes a los elementos porque tenían que ver con dioses. Tenían que ver con lugares, tenían que ver con minas, ¿sí? Es más, también tenía que ver con los propios investigadores, pero eso cambió con los elementos post, o sea, los que están transuránidos, que ya son todos hechos, sintetizados, creados en el laboratorio con reacciones nucleares, que pues allí el nombre va teniendo siendo el del laboratorio. Donde se hizo, porque ahora ya no es un solo investigador, sino son equipos de investigadores, y a veces son de varios laboratorios diferentes y a veces de varios países diferentes. Entonces, también es una hazaña ¿eh? todo eso que ellos hicieron, pero ¡ay! se perdió un poco la poesía, que es la, la que me gustaba mucho a mí en los nombres de los elementos. Uh -huh. Eso es. Bien, Mucha, muchas gracias, doctor Sosa. Eh, bueno, obliga, el, el, el tiempo nos obliga, pero es, es apasionante. Le agradecemos mucho el, el, su, su conferencia y, y también sus respuestas, que son muy interesantes con respecto a la historia de, de los elementos químicos y de la historia de la misma química. Así que, bueno, de seguro que lo vamos a tener nuevamente este, por aquí por. Por, por Argentina, lo, lo vamos a convocar nuevamente para que nos siga continuando con, con, con sus conocimientos. Así que le agradecemos aquí también en, en el chat, les le están agradeciendo. Así que eh, es un, fue un, un gusto tenerlo aquí en Encina, en Encina C y en las jornadas de Precia Edu, sí Así que con, con el comité organizador le agradecemos su presencia. Sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias. O, otra vez les agradezco mucho. Un saludo a, a todos mis colegas por allá. A ver si, es, bueno, si por Zoom nos podemos ver pronto, pero también a ver si algún día nos podemos ver este en, en vivo y en directo en persona para darnos una, un abrazo. Este, quizás sea cosa de, de planearlo para que ustedes vengan acá cuando acá sea verano o sea primavera que no haya que no estemos en ola de pandemia y que nosotros vayamos para allá ahorita, bueno, no ahorita sino en invierno cuando allá, es, eh, en invierno nuestro y en primavera de ustedes, para que sea menos riesgoso. <laughs> okay. Bueno, pues muchas gracias. Entonces me despido. Sí, igual, bueno, eh, usted pues, se puede, podemos continuar. Este, ahora viene una, una segunda conferencia.